AGR. En AGR abarcamos todo tipo de trabajos en el sector del rótulo, como vallas publicitarias, letras corpóreas, rotulación de vehículos, rótulos luminosos. También personalizamos todo tipo de artículos como encendedores, bolígrafos, llaveros, hasta paraguas, polos, camisetas o cualquier tipo de artículos que necesite. AGR ofrece productos de alta calidad y un excelente servicio, contando para ello con un equipo joven y dinámico, formado y cualificado, tanto en fabricación como en instalación y postventa. Las mejores empresas de la provincia y muchas franquicias nos avalan. Más información en www.agr-mediorotulos.com. AGR, en calle Santísima Trinidad 16, Antequera. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos postramos ante ti, Señor, para adorarte, contemplando amorosos tu amor sin límite, manifestado en la cruz que has hecho perpetuo en este sacramento admirable. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que nuestra oración sea verdadera. Y así como ese mismo Espíritu transformó este pan en tu cuerpo, así Él nos transforme en ofrenda agradable al Padre, en la entrega a Él de todo nuestro ser, y convierta a tu Iglesia en tu cuerpo vivo y presente en el mundo. Dulcísimo Padre Jesús Nazareno de la Sangre, que llevado sobre tus hombros la cruz, camina con nosotros al Calvario, para ser en ella clavado, y te sangran las sienes, Señor, y las huellas del castigo. Qué pesada es esa cruz, Señor. Hoy queremos ayudarte a llevarla y hacerte más ligero el camino, porque siendo Dios como manso cordero, recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él mis pecados y los del mundo entero. Santísimo Cristo verde, que sufriste en la cruz al ofrecer tu vida al Padre para salvarnos, en la cruz abriendo bien los brazos para acogernos a todos, rompiendo tu corazón para que todos podamos entrar. Un amor hasta la muerte, un misterio de amor y de vida. Déjanos en esta tarde acompañarte, Dios mío, en el camino de la cruz. Que se grabe tu imagen bendita como sello precioso en el corazón de todos los cofrades, para que no dejemos de amarte en ningún momento de la vida. Madre María, Madre de la Veracruz, junto a la cruz de tu Hijo llorando vas, el dolor te ha crucificado. El amor te tiene en pie. A la sangre de tu Hijo unes tus lágrimas de madre. No te rebelas, no protestas, solo callas. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños, sin un hogar. Cruz del extranjero fuera de su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados. Cruz del abandono de amigos, del olvido, de la traición. Cruz de los que viven sin esperanza y sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos. Y hoy especialmente pedimos por todos los enfermos de la cofradía y especialmente por Pedro. Le encomendamos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que tengáis un término y una feliz estación penitencial por las calles de nuestra ciudad. Dios te bendiga y a todos los hermanos, cariño. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pidamos por todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, especialmente aquellos que estén más necesitados de nuestra oración. Que en el momento en que nos sintamos más fatigados, más cansados, lo tengamos más presente a ellos. Por ello va, por Cristo y especialmente por todos los crucificados. Dios te salve María, llena eres de gracia. Tenemos un día muy bueno, pues vamos a seguir trabajando y que lleguéis muy bien. Gracias, doctor. No estoy tocando todos los días, yo... De la Veracruz dice que la cara es reflejo del alma. Lo que mi corazón siente esta tarde lo comparto con vosotros. Es un dolor
es una... Es un dolor contenido, pero es un dolor con paz, con serenidad. Pidámosle al Señor y a la Virgen de la Veracruz que en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, lo vivamos con paz, lo vivamos con ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. Thank you.